me voy a años atrás, recuerdo mi niñez, vienen frustraciones, pues. Frustraciones, viene cosas vividas que decía yo, ¿por qué a mí me pasó? ¿Por qué a mí me tocó vivir así? ¿Por qué yo? Pues esa siempre fue mi pregunta, ¿no? Preguntas que no tenía respuesta para en aquel entonces. Y el ir cargando con todos esos resentimientos, con esas frustraciones, con esos miedos, pues ya al paso del tiempo, no tan adulta, mucha inmadurez, fue lo que me llevó. Y también a no atreverme a decir no, a ser parte de algo, que no sabía yo a qué, pero pertenecer a algo sobre todo, el querer pertenecer a algo, el ser aceptada, ¿no? Y el nunca, nunca aprender a decir no, siempre sí. Ahora entiendo yo, ahora comprendo la situación, yo como madre, pues, el tener a mis cuatro hijos conmigo, a mis padres, a mis hermanos, que gracias a Dios los tengo, pues yo sola, yo pensé que no me querían a mí, yo me sentía rechazada, sin embargo, ahora entiendo que nunca fui rechazada, pues, era yo la que siempre me alejaba de ellos. Y en cuanto al consumo, más me iba alejando yo de mi familia. Fue aquí como llegué a la posada del Buen Samaritano, así como dije ahorita, muerta en vida, ¿no? Espiritual, física. Una cuñada mía me dijo, yo pedí ayuda, ¿no? Pedí ayuda de internarme. Yo quería desintoxicarme, decía yo, ¿no? En aquel entonces ignoraba que podía vivir yo sin alcohol y sin drogas. Ignoraba que había un lugar como la posada del Buen Samaritano. Lo que encontré yo al cruzar esa puerta, que me emociona mucho el recordar cómo llegó Queta aquí, es mucho amor encontré. Esa mirada, ¿no? Sobre todo decía yo, ¿por qué? ¿Por qué ese apapacho? ¿Por qué esa mirada de cariño? ¿Por qué se siente ese ambiente, esa tranquilidad de que atravesé la puerta? Es eso, pues. Que ellas entendieron que el alcoholismo es una enfermedad incurable, progresiva y mortal, como se me dijo. Yo llegué muy desconfiada. Y aquí encontré amor, confianza, sobre todo que me hicieron ver que era una enfermedad que a lo mejor no tiene cura, pero puedo detenerla, pues en mi caso muy personal que sí, hasta el día de hoy. Yo veo ahora a la alcohólica drogadicta en recuperación, feliz, una mujer diferente, una mujer que han pulido aquí, una mujer que me hicieron todo lo que me prometieron, se está llevando a cabo. Me dijeron, tú puedes vivir una vida diferente, útil y feliz. Y así está yendo hasta el día de hoy. No estoy hablando de riquezas materiales, sino espiritual, ¿no? Por dentro me siento diferente y se refleja también en el físico, ¿por qué no decirlo, no?